está un paciente golpeado que cuando lo atendemos y le pedimos las placas de rutina, que se piden todo politraumatizado, viene un auto con cuatro personas y de una forma muy imperativa pide que se los entreguemos, así que el camillero obviamente sin ninguna otra posibilidad de hacer nada se los entrega. Y posteriormente a eso empiezan a ingresar todas personas con el mismo apellido, así que suponemos que son de la familia. Primero, ingresa un joven de 17 años con 5 heridas de bala. Ingresan 4 personas con un porte importante, armados, agrediendo a la policía y al personal hospitalario. Hablan con él, se van en un auto y 2 horas más tarde vuelve ese auto con esas 2 de esas personas heridas de arma de fuego también, manejadas por el que suponemos que es, o el que nos dijo que es el padre de estos 3 personas que quedaron acá internados en el hospital, y 6 patrulleros porque se venían tiroteando con la policía. A las 2 horas, otros 2 hermanos llegan a la guardia. Uno de 20 años con un balazo en la cabeza y otro de 23 con 3 tiros en brazos y la espalda. Allí comienzan los incidentes entre la familia y la policía. Y nosotros nos dedicamos a atender obviamente a los pacientes heridos, y del auto sacaron varias armas de gran porte, había recortadas, había escopetas, había, bueno, calibres 45, había varias armas. Yo mucho de armas no entiendo sinceramente, pero sé que eran de alto calibre, lamentablemente lo que les puedo decir es que la persona que venía manejando ese auto en este momento está libre y está entrando y saliendo de la guardia en forma constante, porque sus 2 hijos que estaban baleados están dentro de la guardia en el hospital en este momento. Por la sobresaturación que tenemos y la falta de camas, están internados en la guardia del hospital. Así que las mismas personas que ayer nos estaban agrediendo y que la policía detuvo, hoy están libres y están entrando y saliendo del hospital en forma constante. ¿Y hoy ante esta situación hay más seguridad en la guardia? No, en este momento tengo la misma seguridad que todos los días. Y por ejemplo, en el caso de que suceda algo desgraciado, más allá de lo que están trabajando los médicos, ¿temen que alguna represalia? Obviamente, sí. Nosotros tenemos miedo porque en este momento yo en la guardia tengo 2 pacientes que están sumamente graves, uno de los cuales probablemente el desenlace no sea bueno, y realmente nuestro miedo es ese, que cuando ocurre el desenlace estamos totalmente desprotegidos en la guardia, seguimos con la misma seguridad que había ayer cuando se produjeron estos incidentes, con lo cual es lo mismo que la nada, y realmente sentimos que nadie nos está ni siquiera preguntando cómo nos sentimos, no cuidando. Por un lado pedimos cuídennos, pero por otro lado pedimos, aunque sea, pregúntennos cómo nos estamos sintiendo.